Tengan todos ustedes muy buenos días. Asistimos a esta ceremonia, a la clausura del primer campeonato de ajedrez online Interuniversidades Región Puno. Vamos a continuación a tener las palabras de bienvenida a cargo del doctor Arturo Zaira Churata, jefe de la Oficina de Bienestar Universitario, al inicio de esta ceremonia. Su intervención la vamos a recibir cariñosamente con fuertes aplausos. Muy buenos días a todos los presentes, muy buenos días al representante de las autoridades de nuestra primera casa de estudios, la Universidad Nacional de Altiplano, al doctor Roberto Quispe Zapana, en representación de nuestras autoridades. Sabemos hoy día que nuestras autoridades están en una labor ardua porque se está dando ese proceso de nombramiento a los docentes contratados, ¿no? Y hoy día estamos con la fase 3, 4. Entonces, es por eso que las autoridades no están presentes. Pero en su representación está ahí nuestro director general de administración, el doctor Roberto Zapana. De igual manera, un agradecimiento a todas las instituciones que han participado en este primer campeonato de ajedrez online. Mi agradecimiento a la Universidad Nacional de Juliaca, a la Universidad Privada San Carlos, al Instituto Superior de la Policía Nacional del Perú, al Instituto Superior Pedagógico de Puno y al Instituto Superior Pedagógico de Ñuñoa. Muy agradecidos por haber participado en este primer campeonato. Espero que haya sido muy bonito, una primera experiencia, y como Universidad Nacional del Altiplano seguro vamos a volver a repetir este tipo de campeonatos, porque es muy importante para fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes. Solamente con esas palabras, decirles gracias por haber participado en este campeonato y esperemos que nos podamos seguir encontrando en los siguientes eventos. Gracias. Muy bien, de esta manera estamos desarrollando esta ceremonia, clausura del primer campeonato de ajedrez online Interuniversidades Región Puno. A continuación, distinguida concurrencia, señoras y señores, vamos a tener el informe sobre el desarrollo del evento a cargo del profesor William Iturre Quiñones, entrenador de la selección de ajedrez de la Universidad Nacional del Altiplano. Lo recibimos con cariñosos aplausos. Muy buenos días, jóvenes estudiantes, autoridades de las diferentes instituciones participantes del primer campeonato de ajedrez online Interuniversidades Región Puno. Informe técnico. Han participado 6 instituciones y 40 participantes. 25 varones, 15 damas. El campeonato se ha hecho de manera virtual por la plataforma LeChess, donde cada deportista tenía que crear su usuario o su cuenta para poder participar. Esta cuenta tenía su nombre, su apellido y las siglas de su institución. De esta manera, todos han sido plenamente identificados. La competencia se realizó en 3 fechas. La primera fecha el 25 de septiembre, la segunda el 9 de octubre y la tercera fecha el 16 de octubre. En cada una de estas fechas se utilizó el sistema suizo y se jugó 5 rondas en cada fecha. Y después se hizo un acumulativo, ¿no?, de los resultados que obtuvieron en cada fecha. La modalidad fue varones individual, varones jugaron aparte, damas individual y también por equipos. En los equipos puntuaban los 4 mejores varones y las 2 mejores damas
ubicados en su respectivo campeonato. De esa manera, haciendo una sumatoria, se sacó el resultado por equipos. El ritmo de juego fue de 10 minutos por jugador, haciendo un total de 20 minutos por cada partida. Se hizo una transmisión en vivo por las redes sociales de las partidas en cada fecha, con comentarios en vivo explicando a la población que nos vio, a los deportistas que nos vieron, por qué y cómo se hacían, qué sentido tenían cada jugada de ajedrez. Esto se hizo con el respectivo retraso, para que no se hizo, no se hizo totalmente en vivo, hubo un retraso ahí programado. Se hizo salas de arbitraje Meet, donde todos los jugadores entraban con la cámara web prendida y los árbitros estaban observando que todos estén jugando el campeonato, ¿no?, de ajedrez. O sea, los estábamos observando a los participantes. Los instructivos y congresillos se hizo por la plataforma Zoom. Acabado las tres fechas, tenemos ya las tablas, resultados finales tanto en damas como en varones, y esto de acá se va ya a reflejar en la premiación, con los respectivos nombres, con las respectivas instituciones. Agradecer nuevamente por su alto espíritu deportivo a todos los participantes y a todas las instituciones también por su participación. Bueno, eso sería todo. Gracias. Muy bien, hemos salido el informe sobre el desarrollo de este evento. Estuvo a cargo del profesor William Iturri Quiñones. Actualmente él es entrenador de la selección de ajedrez de nuestra universidad, la Universidad Nacional del Altiplano. Arribamos a un momento bastante especial. Distinguida concurrencia, a continuación tenemos las palabras centrales. En esta oportunidad están a cargo del doctor Roberto Quispe Zapana. Actualmente él ostenta el cargo de Director General de Administración de la Universidad Nacional del Altiplano. De la misma forma también, su intervención la recibimos con fuertes aplausos. Buenos días a todos. A nombre del señor rector, el doctor Paulino Machacari y sus dos vicerrectores, que en este momento no están presentes por asuntos estrictamente de trabajo. Me ha pedido a mí de que podría representarle y tomar este momento la palabra. Es verdad el tema del ajedrez a nivel de recreación y deporte de la oficina que estuvo a cargo el señor José Chipoco. El año pasado se ha hecho lo mismo interfacultades y ha habido premiaciones, lo mismo, reconocimiento a diferentes estudiantes que han participado en este tema del ajedrez. De verdad que esta pandemia nos ha cambiado la vida a todos, pero felizmente este tema del ajedrez se puede jugar a nivel de online, virtual. Entonces, esa es la maravilla de del internet. A diferencia de otros deportes que casi es imposible de poder jugar, a pesar de que ahora ya se está flexibilizando un poco el tema de la, que se llama, de poder involucrar el deporte. Muchos jóvenes extrañan de verdad los deportes de individuales, colectivos, etc. Y este deporte de ciencia, el ajedrez, es muy interesante e importante para los jóvenes, especialmente en la parte académica. Y agradecemos a la policía de verdad por participar, a la Universidad, a la UNAJ de Juliaca, a la Universidad San Carlos, al Pedagógico Puno, al Pedagógico de Ñuñoa, que por situaciones X seguro por la ruta no pudieron llegar, porque por esta huelga no estuvieron. Pero sin embargo, a reconocer al estudiante, al joven que de alguna manera ha dado su tiempo para poder participar en este evento. Y es una experiencia para ustedes que, bueno, intercambiar, que sea aprendizajes en este tema del ajedrez.
Debe ser diferente, de verdad, yo me imagino nomás cómo es esto, yo no intenté, jamás sé que existe el ajedrez vía web. Siempre se hace las partidas vía física, con movimientos, sabemos cómo se juega un ajedrez, ¿verdad? Desde niño a mí me involucraron también en este tema, es interesante, de veras. Por eso se llama, es deporte de ciencia, que involucra el pensamiento, la habilidad, la decisión que tiene que tomar uno en mover una ficha, ¿no es cierto? El hecho de poder mover un peón, a diferencia de una reina o de un alfil o de una torre o de un caballo, ¿no? Que me acuerdo que se hacía el mate pastor, ¿no es cierto? Que uno se especializa en esa parte. Creo que es importante recordar eso, pero sin embargo, ahora con esta situación de la virtualidad, podemos desarrollar, podemos hacer deporte, podemos representar. Y bueno, la felicitación al doctor Arturo Zaira, jefe de Bienestar Universitario, que ha hecho posible este evento nuevamente. También al profesor William Iturri Quiñones, quien ha hecho el informe que corresponde del ajedrez, del campeonato. Y también agradecer al licenciado Manuel López Beltrán, docente y jefe de la Oficina de Recreación y Deporte, perdón, de la Universidad Nacional del Altiplano. Entonces, en ese sentido, de verdad, yo, bueno, si están las autoridades, se van a sentirse satisfechos también con este tema de poder llegar a una etapa de culminación y esperando de que se pueda retomar nuevamente, ¿no?, estos eventos que benefician en el fondo el hecho de poder sociabilizar entre universidades, entre entidades educativas, con la policía y con otras instituciones. De eso se trata. La universidad, su tema principal es poder salir, por eso es universidad, ¿no? Nosotros salimos afuera para poder involucrar a muchos personajes en diferentes temas, y esto con el deporte de ciencia se ha hecho posible. De verdad que les felicito nuevamente a todos los jugadores que han llegado de repente a culminar, y bueno, creo que están los trofeos respectivos de acuerdo a la participación y al lugar donde han quedado. Bueno, en ese entender, quiero que ustedes sepan de que la universidad no va a dejar de lado este tema de poder involucrarnos deportivamente. Ya se están aclarando las cosas, se están flexibilizando, yo vuelvo a decir, en tema deportivo, ¿no? Presencial. Esperamos nuevamente vernos en otros eventos, que no sea la única ni la primera vez. En ese entender, yo dejo dicho esto a nombre de nuestras autoridades. Muchas gracias. Muy bien, continuamos desarrollando el programa, o ceremonia, mejor dicho, de clausura del primer campeonato de ajedrez online Interuniversidades Región Puno. Llegamos a otro momento también especial, y justamente vamos a tener ahora la premiación a los ganadores del primer campeonato de ajedrez online, repito, Interuniversidades Región Puno. De tal manera que vamos a invitar nuestras distinguidas autoridades para que realicen dicha premiación. En primera instancia, o en primera oportunidad, vamos a tener la premiación, corresponde a medallas, en este caso a damas, ¿no?, quienes hayan participado en damas, agradeciendo también a las instituciones y a los deportistas que tuvieron la magnífica oportunidad y la idea de participar. Entonces, voy a nuevamente a molestar al doctor Roberto Quispe Zapana, director general de Administración de la Universidad Nacional del Altiplano, para que sea él quien haga entrega de las correspondientes medallas a los cuatro primeros puestos. En este caso, voy a invitar a la deportista Vilma Marisol Díaz Carvajal, representante de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, que hizo un total de puntaje 6.5. Fuertes aplausos para ella.
Nuevamente, en su ausencia, aplausos por favor. Tercer lugar, en damas, Anabel Esteva Campos, de la Universidad Nacional del Altiplano, que hizo un total de puntos 7. Fuertes aplausos para Anabel Esteva Campos. La imposición de la medalla a cargo del doctor Roberto Quispe Zapana. Posa también para la foto del recuerdo. Continuamos. En esta oportunidad invitamos a Eva María Esteva Campos, que hizo un total de 9 puntos en damas. Para ella también, de la misma forma, cariñosos aplausos. Muy bien, felicitaciones a Eva María Esteva Campos. Y nos vamos al primer lugar. El primer lugar corresponde en damas a Kelly Paola Mamani Espirilla, perteneciente a la Universidad Nacional de Juliac, que hizo un total de 10 puntos. Muy bien, nuevamente, en su ausencia, le retribuimos con aplausos a Kelly Paola Mamani Espirilla por haber ocupado el primer lugar con un total de 10 puntos. Muchísimas gracias al señor Roberto Quispe Zapana, director general de Administración de la Universidad Nacional del Altiplano. Continuamos con medallas y nos vamos al segundo puesto. Continuamos con medallas y en esta oportunidad nos ubicamos en el quinto puesto. Invitamos a Carlos Gabriel Tipula Yanapa, que hizo un total de 9 puntos, perteneciente a la Universidad Nacional de Juliaca. Bien, ingresamos ahora a la cuarta ubicación. Corresponde a Mijael Elvis Chupa Vilca, perteneciente a la Universidad Nacional del Altiplano, que hizo un total de 10 puntos. Lo recibimos con cariñosos aplausos a Mijael Elvis Chupavilca. Impone esta medalla, reitero, el doctor Roberto Quispe Zapana, director general de Administración de la Universidad Nacional del Altiplano. Muy bien. Continuamos. Tercera ubicación para Richard Junior Valero Quispe, perteneciente a la Universidad Nacional del Altiplano, con un puntaje de 11.5. Las felicitaciones que amerita el caso de parte del doctor Roberto Quispe Zapana y la imposición de la medalla. Y finalmente la primera ubicación, bueno, en este caso tenemos que aclarar que la primera ubicación ha sido ocupado por dos deportistas. Corresponde, hubo un empate, en el mejor de los casos, un empate entre Yuri Calatayud Mamani, perteneciente a la Universidad Nacional del Altiplano, con 12 puntos, y a Leonel Alcides Muchica Mamani, también con 12 puntos. A Yuri Calatayud Mamani, de la Universidad Nacional del Altiplano, y a Leonel Alcides Muchica Mamani, por haber ocupado el primer lugar de la Universidad Nacional de Juliaca, en un empate, los recibimos con cariñosos aplausos.
Muy bien, agradecemos por su colaboración al señor, al doctor Roberto Quispe Zapana. Y luego, continuamos con esta premiación, voy a invitar al Capitán Policía Nacional del Perú, a Gabriel Macedo Vargas, de la Escuela de Educación Superior, jefe del Departamento de Educación Física de la Escuela Policía Nacional del Perú de Suboficiales. La entrega del correspondiente premio está a cargo del doctor Arturo Zaira Churata, jefe de la Oficina de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional del Altiplano. Queremos recordarles que la primera ubicación la ha ocupado, reitero, el Capitán Policía Nacional del Perú, Gabriel Macedo Vargas, de la Escuela de Educación Superior de la Policía Nacional del Perú. Muy bien, los aplausos para él. Segunda ubicación para Marcos Condori Condori, delegado de la Institución Educativa Pedagógico Puno. En su ausencia, está presente. Lo recibimos con cariñosos aplausos. Hace entrega del correspondiente diploma el doctor Arturo Zaira Churata, jefe de la Oficina de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional del Altiplano. Felicitaciones. Y ahora el turno de Jorge Monroy Ñaxa, del Instituto Tecnológico Puno Ñuñoa. En su ausencia también a él, le retribuimos con cariñosos aplausos. Agradecemos al doctor Arturo Zaira Churata, jefe de la Oficina de Bienestar Universitario, por realizar correspondiente entrega de premios. Y vamos a continuando, tenemos ahora la ubicación de la premiación por equipos. Se hará entrega del correspondiente diploma y la copa. Mucha atención, por favor. Reitero de que las copas, los premios, lo va a hacer entrega el señor Roberto Quispe Zapana, director general de Administración, y los diplomas lo hará entrega el doctor Arturo Zaira Churata, jefe de la Oficina de Bienestar Universitario. Estamos premiando a los ganadores del primer campeonato de ajedrez online Interuniversidad de Región Puno por equipos. Llegamos al momento especial, la participación en este campeonato por equipos. Empezamos con la tercera ubicación. Invitamos a el magíster José Núñez Quiroga de la Universidad Privada San Carlos. De la Universidad Privada San Carlos, que ha ocupado o ha con 18 puntos. La tercera ubicación, tercer lugar. Reitero que corresponde a la Universidad Privada San Carlos. Recibe este premio el magíster José Núñez Quiroga, representante de la Universidad Privada San Carlos. Le hace entrega el señor Roberto Quispe Zapana. Muchísimas gracias. De la misma manera también invitamos al licenciado Manuel López Beltrán, de la Universidad Nacional de Juliaca, que ha acumulado un puntaje de 53.5 para su correspondiente premiación. Segunda ubicación,
perteneciente a la Universidad Nacional de Juliaca por equipos. Recibe esta copa el licenciado Manuel López Beltrán. De la misma manera también el diploma se entrega el doctor Arturo Zaira Churata, jefe de la Oficina de Bienestar Universitario. Distinguida concurrencia, señoras y señores, amigos todos, llegamos ahora al primer lugar. Corresponde a la Universidad Nacional del Altiplano, con un puntaje de 58 en equipos. Invitamos al licenciado José Chipoco en su representación. Fuertes los aplausos para el licenciado José Chipoco. Las felicitaciones que amerita el caso y la foto del recuerdo. Muy bien, por equipos reiteramos una vez más, la tercera ubicación corresponde a la Universidad Privada San Carlos con 18 puntos, a la Universidad Nacional de Juliaca con 53.5 y finalmente a la Universidad Nacional del Altiplano con 58 puntos. El agradecimiento al señor Roberto Quispe Zapana, director general de Administración, y al doctor Arturo Zaira Churata, jefe de la Oficina de Bienestar Universitario. Distinguida concurrencia, de esta manera hemos cumplido con la entrega de los correspondientes premios a los participantes. Continuamos con el desarrollo de este programa, clausura del primer campeonato de ajedrez online Interuniversidades Región Puno. Acto seguido, vamos a tener las palabras de agradecimiento a cargo del licenciado Manuel López Beltrán, docente de la Oficina de Deporte y Recreación de la Universidad Nacional de Juliaca. De la misma forma, también su intervención la recibimos con cariñosos aplausos. Doctor Arturo Zaira Churata, jefe de Oficina de Bienestar Universitario. Doctor Roberto Quispe Zapana, director general de Administración. Público presente. Deportistas, policía también que está por aquí, tengan muy buenos días por parte mío. Agradecer a la Universidad Nacional del Altiplano por haber organizado, ¿no?, este evento de ajedrez durante 2021, ¿no? Se ha llevado, ¿no? Y es muy interesante, ¿no?, participar deportivamente y también confraternizar entre deportistas y así dar una amistad profunda, ¿no? Felicito a los que han ocupado el primer lugar, ¿no? O el segundo, el tercer lugar, por su esfuerzo y por las ganas que lo pusieron. Agradecer a la universidad por invitarnos también, ¿no?, a la Universidad Nacional de Juliaca, también a las demás instituciones. ¿Qué más puedo decir? Les agradezco por este evento, por estar presente en este salón convencional de la Universidad Nacional de Juliaca, de UNA Puno. Muchas gracias, público presente. Bien, estamos llegando, arribando al epílogo de este programa. La clausura del primer campeonato de ajedrez online Interuniversidades Región Puno. A ustedes también, público presente, agradecerles por su presencia. Al final de esta ceremonia vamos a realizar el correspondiente brindis de honor. Y estará a cargo del doctor Arturo Zaira Churata, jefe de la Oficina de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional del Altiplano. De la misma manera también lo recibimos con cariñosos aplausos.
Sí, qué bueno, ¿no? Qué bueno, después de haber participado, de haber representado a su universidad o instituto superior, y hoy día llegamos a la premiación. Y esperemos que el siguiente año se vuelva a repetir y sigamos organizando. O de repente ustedes como institución también puedan organizar, de repente no el ajedrez, sino también otras disciplinas, y sigamos promoviendo. Y dicho esto, salud por haber terminado satisfactoriamente con este primer campeonato de ajedrez online. Y esperemos que sigan viniendo más campeonatos en beneficio de los estudiantes y de la plana administrativa y docente de las instituciones a las que representamos. Salud. Y gracias por todo ello. Salud. Muy bien, el agradecimiento a nuestras autoridades por su presencia en la mesa de honor, lo propio también a los deportistas, a los participantes de este campeonato, de este primer campeonato de ajedrez online organizado Interuniversidades Región Puno. Lo propio también a ustedes, distinguida concurrencia, por su presencia en este escenario. Esta ceremonia ha concluido. Muchísimas gracias. Será hasta una nueva y próxima oportunidad. Que tengan un buen día.